sin perder de vista el objetivo, que es conmemorar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Semana Santa se convierte en cada uno de nuestros pueblos en una gran fiesta. Una gran fiesta en la que se reúnen los que vienen a pasar la Semana Santa y trabajan durante el año fuera, que se reúnen las familias, los amigos, se acude a la iglesia, a los oficios, al Vía Crucis, se participa en las procesiones, se llevan los santos, se visten las túnicas por tradición familiar, y todo eso hace que tengamos una Semana Santa muy atractiva desde muchos puntos de vista. Una Semana Santa como es en general el riojano. No somos nuestro temperamento, es acogedor, es un temperamento optimista, un temperamento que sabe adaptarse a las circunstancias, y la Semana Santa de La Rioja, pues yo creo que responde muy bien también a estas características. Como actor principal de toda esta gran fiesta, yo hablaría del pueblo riojano, de los fieles, de los devotos, pero sobre todo del pueblo riojano, que ha mantenido la esencia de la Semana Santa sin perder ese fundamento que es la piedad, el recuerdo de la pasión de Cristo. El Domingo de Ramos comienza la Semana Santa y es un día en el que todos guardamos recuerdos de la niñez. Todos nos acordamos de aquella vez en que nos llevaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos a la procesión con el ramo de laurel o de olivo, con la palma adornada. Y es un día entrañable, podríamos decir, y un día en el que los protagonistas son los niños.
Logroño, como en Calahorra, como en las demás localidades riojanas, la presencia de niños es algo verdaderamente espectacular. También con la alegría, con la algarabía, la algazara que los niños comportan, que nos hace recordar, pues, de una manera muy evidente, a aquellos niños hebreos que echaban ramas al paso de Cristo cuando entraba en Jerusalén y cantaban hosanas al hijo de David que entraba en la ciudad de Jerusalén. Pues de alguna manera cada una de nuestras localidades riojanas se convierte en una nueva Jerusalén que aclama a Cristo que llega. El Lunes Santo en Logroño es la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, la que saca a la calle el paso de Jesús cautivo, que lo hace de una manera un tanto peculiar en nuestra zona, que es acostal, la forma típica de portar los pasos en la Semana Santa de Sevilla. Hace 3 años que la cofradía decidió sacar el Cristo, un Cristo también sevillano, de Navarro Arteaga, Cristo cautivo, una talla preciosa, una de las últimas incorporaciones al patrimonio de la Semana Santa de Logroño. Bueno, pues una procesión que efectivamente se inspira en la forma de salir a la calle las hermandades en Sevilla,
y que tiene un gran atractivo popular, porque de hecho, a pesar de que pueda hacer mal tiempo, pues son muchas las personas que, arrostrando el frío, pues se echan a la calle para acompañar al Señor, que además recorre una zona muy bonita, toda la zona de Santiago, San Bartolomé, la calle Herrerías, que es el Logroño más tradicional, podríamos decir, y que no había contado con procesiones por esas calles, procesiones que discurrían por esas calles, por esas arterias tan llenas, por otra parte, de edificios monumentales, que prestan a la procesión, pues podríamos decir, un fondo de una gran nobleza, de una estética verdaderamente depurada. Una ciudad de Logroño, en su casco antiguo, que es donde, desde mi punto de vista, más luce una procesión, donde mejor se puede advertir esa característica barroca que puede definir siempre a lo que es la Semana Santa. La cofradía de Santa Teresita surge un poco como demanda dentro de esta nueva parroquia. La parroquia de Santa Teresita se hace en la zona de expansión de Logroño en los años 50, y también hay una demanda por parte de la feligresía de contar con una cofradía que recorra las calles nuevas del Logroño de los años 60. Y así es como surge la cofradía de la Flagelación de Jesús, con ese paso de Vicente Ochoa, que es un referente sin duda en la estética de la Semana Santa de Logroño y de La Rioja. Una cofradía muy vinculada a su parroquia y que constituye uno de los momentos fuertes de la Semana Santa logroñesa, esta procesión del Martes Santo. A pesar de que no tiene una gran antigüedad, estamos en los 50 años de la procesión, sin embargo, arrastra prácticamente a lo que es todo el barrio de los contornos de la parroquia de Santa Teresita. Esa tradición tan bonita de recorrer, o al menos acercarse en la medida de lo posible, a los domicilios de los hermanos que han fallecido a lo largo del año, con lo cual se ve una dimensión muy importante de las cofradías, que es esa solidaridad que existe no solamente entre los cofrades vivos, sino también con los que ya han fallecido, que siguen formando parte de la hermandad y por los cuales se reza habitualmente y se ofrece la Eucaristía. ¡Ay, que el Rey de los cielos! ¡Oh! ¡Ay, Cristo de la Flagelación! ¡Guía! ¡Guía tu capataz! ¡Guía tu capataz! ¡Que junto a tus costaleros al cielo te van a llevar! Y
Y el Martes Santo de Logroño, junto con la procesión de Santa Teresita, pues desde los últimos años cuenta también con la procesión de la cofradía de la Santa Cruz y de los Hermanos Maristas. El Santo Rosario del Dolor, que ahora mismo recorre también las calles del centro, dado que la sede del colegio salió hacia la periferia de la ciudad y resultaba muy complicado pues organizar desde ahí la procesión. Lo cierto es que es una procesión en la que, en primer lugar, vemos una talla excepcional, el Cristo de la Expiración, junto con la Virgen María al pie de la cruz, y también otra imagen de vestir de la Virgen María, Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, que efectivamente es portada por mujeres. Tanto un paso como el otro, pues caminan por las calles del Logroño, del centro histórico, pues recordándonos esa presencia de la Virgen siempre en la pasión. Al rezar los misterios dolorosos, como se hace en esta procesión, pues recordamos que María, la Virgen, está muy cercana, siempre presente junto a su Hijo Jesús, a pesar de no estar en los acontecimientos, pero íntimamente unida a todos ellos. Y yo creo que en esta procesión, esta característica mariana de la Semana Santa y de la pasión se pone de manifiesto de una manera muy clara. Del libro del profeta Isaías. Acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Ahora tenemos razones para amar, porque hemos sido testigos de que el amor existe. Por aquí.
Efectivamente, cuando el reloj da las 12 del mediodía del miércoles santo, pues se produce en la capilla de los Ángeles de la Redonda un momento sobrecogedor. Se abre la vitrina donde todo el año se conserva lo que podríamos decir que es la gran joya de la Semana Santa de Logroño, el sepulcro, la urna de carey, de plata, de caoba, que regaló don Gabriel de Unzain en 1694, donde se conserva pues el Cristo que antiguamente servía para la función del descendimiento. Estaba crucificado en medio de las naves de la redonda y se hacía la celebración del descendimiento y se metía en la urna. De hecho, este año el cartel de Semana Santa precisamente nos permite ver el rostro de Cristo, la cabeza de Cristo, como lo vería la gente que asistía durante la Semana Santa a la redonda, días en los cuales el Cristo estaba crucificado antes de ser depositado en la urna. Bueno, pues esto hoy no lo podemos ver, pero sí podemos asistir a ese momento en el que se extrae el cuerpo, la imagen del cuerpo yacente de Cristo de esa urna y se limpia y se da posteriormente a la veneración de los fieles. Cada vez el número de personas que acuden es mayor y la devoción que concita el Cristo del Sepulcro en Logroño es muy grande. Se ha convertido también en uno de los actos característicos de la Semana Santa de Logroño que más devotos concentra y que poco a poco con el tiempo se ha ido dando a conocer también fuera de Logroño, y es gente de los pueblos y de los alrededores también la que hoy viene para poder pasar y besar el pie del Santo Cristo que después veremos discurrir por las calles de Logroño el Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro. El miércoles santo de Logroño tiene una procesión muy tradicional, que es la del encuentro. Una procesión que comenzó a organizar la Hermandad de la Pasión y el Santo Entierro en los años 40, que cambió de lugar por las circunstancias que quizás todos recordamos todavía cuando se celebraba delante de los juzgados. Es el encuentro de Jesús Nazareno, que sale de la parroquia de Santiago, y la Virgen de los Dolores, que viene desde la Redonda. Y ese momento en el cual, gracias también pues, a las palabras de la predicación, normalmente por parte del señor obispo, pues nos permiten recordar ese momento que recoge la cuarta estación del Vía Crucis. Jesús se encuentra con su madre en la calle de la Amargura. Qué momento, ¿no? Tan dramático para la Virgen encontrarse a Jesús desfigurado y cargando con la cruz, tratado como un malhechor. Bueno, pero por otra parte, sabiendo que ese era el camino dispuesto por Dios para la redención de la humanidad. Bueno, pues yo creo que ese instante de estremecimiento, de compasión a la vez, de ver a una madre que tiene que asistir a un espectáculo tan terrible, de ver a su hijo en esas circunstancias, pues conmueve el corazón de todos los que se concentran, que son cientos, miles, podríamos decir, en esta procesión del encuentro, una de las más tradicionales de Logroño y desde luego un momento, podríamos decir, álgido dentro de lo que es la Semana Santa de Logroño.